campaña, una acción de recolección y clasificación de los residuos que están en la costa. Ahora a la mañana estamos recolectando todo lo que podamos encontrar en la costa y a la tarde, después del mediodía, vamos a estar haciendo un trabajo de clasificación y estudio de qué es lo que encontramos. ¿Hasta ahora qué es lo que han podido encontrar? Porque vemos gran cantidad de material que han sacado. Bueno, un poco de todo, mucho plástico, como siempre. Después también se encuentra calzado, algunos textiles, telgopor, sobre todo mucho plástico, siempre es lo más predominante. Y bueno, también lo que pasa es que a veces está muy entreverado con la tierra, inclusive las plantas. Entonces hay que hacer un esfuerzo para desenterrarlo, para limpiarlo un poco. Tenemos que después hacer el estudio en detalle, eso lo vamos a hacer a la tarde. Pero bueno, por las experiencias anteriores de estos 5 años, siempre lo que vemos es que la mayor parte son elementos descartables, fabricados, diseñados para usarse y tirarse al poco tiempo. Son mayormente plásticos de un solo uso. En general también hay algunas empresas que se repiten, porque parte del estudio que vamos a hacer a la tarde tiene que ver con identificar los materiales predominantes, los tipos de objetos, si son botellas, si son envoltorios, y identificar también cuáles son las marcas y las empresas que han fabricado y comercializado estos objetos, estos envases que encontramos. ¿En cuánto ha ayudado justamente la bajante que se viene registrando desde el año pasado a que se vea la cantidad de basura? Bueno, basura, la verdad que siempre nosotros hemos encontrado con bajante o sin bajante. La diferencia es que por ahí ahora uno encuentra quizás residuos un poco más viejos que están, llevan algún tiempo acumulados, que están como más enterrados. Esa es un poco la diferencia, pero la verdad es que siempre hemos recolectado un montón de residuos cada vez que hacemos esta jornada.